ya me duché y me descansé bastante. Bueno, descansé, sí. Estaba trabajando, pero en cama, de cual no me gusta trabajar en cama, porque me gusta trabajar en mi sitio de trabajar, porque trabajar en cama para mí es cosa de flojo. Pero estaba un poquito cansada de vacaciones o del mini break que hemos tenido. Se alumbra mi cara porque tengo el lavado. Bueno, ya me duché, sí. Y ahora me voy a vestirme porque tengo que hacer unos videos. ¿Y qué más? ¿Qué más? Aquí, de fiesta. En España, siempre de fiesta. Hoy es un día festivo aquí. Y como tengo ganas de un vaquero, poner un vaquero, me voy a poner este. Pero lo que pasa, que este está súper roto. Y mira, hasta en el culo está roto. Pero me voy a ponerlo porque quiero ponerme cómodo, aunque... Sí, me voy a poner este. Porque pensé ponerme este, pero siento que me queda un poquito apretado. Sí, ya sé que tengo el pelo como loco. ¿Sabes qué? Que no tengo ganas de comer. No tengo ganas de comer carne de después que he comido ese cochinillo allá en Segovia. ¡Buah! Estaba buen rico, déjame decirles de verdad que estaba bien rico. Pero cuando pienso en ese cochino, ya no me da ganas de comer nada. Nada de carne. Me da como un, no sé, siento todo, se me remueve. No tengo ganas. Pero bueno, ahora a alistarme. Me vine a echar agua a las plantas y de mi sorpresa, mira cómo de bonito se está poniendo este. Que está una chulada. Está súper bonita. No puedo creer. Está súper bonita. Mientras, esta es como una malcriada. Siempre tengo una planta que tiene que dañar el asunto. Y las rosas, no sé si son solo aquí. ¿Qué pasa? Pasé toda la mañana editando los videos de Segovia. Ahora eché agua a las plantas porque tengo una planta ahí. Que si no lo he hecho agua, es como una de las malcriadas. Se duerme, se muere, se hace como que se muere. Y creo que consiguen mucho sol este lado, no sé, pero bueno. A ver cómo van. Algunos está bonito, el de lavandra está súper bonito. Las rosas, sí, es, no sé. A ver cómo van. Mira, esta es la famosa que es muy mal criada. Espero que no se muera. No sé qué es su problema. Este me encanta, está muy bonita. Aunque he hecho un montón de flor abajo. Ese morado estaba prácticamente muerto y mira cómo está. Este también me gusta, aunque veo que hay flores que están muriendo. Este creo que se va a convertir en mi favorita, aunque me gusta mucho este. Pero también tiene unas flores que como que hay que comprar uno más entero ahí. Y la rosa, qué difícil. Pablo lo cogió para mí, mi blanquito lo sacó para mí el año pasado en verano. Y mira cómo está. Este que no se quiere echar ni para adelante ni para atrás. Este me asombró mucho porque normal es como un col. Y se sacó unos flores. Este me gusta mucho. También a los flores. Y esta rosa sacó una rosa hoy. Qué bonito. Sacó una rosa hoy. Y tiene más. Y justo este, cuando lo compré, estaba como muerta, como para botar. Así que a veces la apariencia engaña, porque esta estaba bien bonita. Mira cómo tengo el dormitorio para arreglarlo. Definitivamente que este vaquero no es para poner más. Me duele tanto, pero bueno. Tiene que ir a la basura porque ya no sirve más. Un imán más de Segovia, el famoso cochinillo. ¿Sabes qué? Que siento que me dio como una alergia y sé que es chino porque una vez ya me pasó eso. Ponerlo en la nevera. Aquí tengo toda mi colección. Aquí está al lado de España. España, Santiago, Benidorm,
Campello, Monforte del Cid, Santiago, Benidorm, Alicante, Fons del Gar, España, Torrevieja, Alicante otra vez. No sabía que tenía Alicante dos veces. Elche, Murcia, Aspe, Madrid. Ahora, Segovia. Como que me llegó la luz, la lámpara. No sé ni cómo es. Y no tengo ganas de abrirlo. Quiero abrirlo con mi blanquito. Así que espero un rato. Este lo tengo aquí porque he hecho agua para mojar las matas. Y como las matas están allí, cuando me voy para allá adentro lo llevo. Ay, no tengo ganas de hacer nada. Mayo, 3 de la tarde en Torrellano, Alicante. Nos vamos a mi amiga Elizabeth, que tiene un housewarming de 5 personas solo. Típico Elizabeth, que ella recién se mudó y vamos a hacer un barbacoa. Así que y es casi verano, mira. Casi verano, no, es primavera-verano. El clima está bien. Aunque Benjamin tiene un pantalón grueso. Ah, mira, y vamos a llevar el lámpara regalo para Elizabeth. No quiero. Mi blanquito come puras cosas de azúcar. Oh, eso es muy... Es, no es saludable, no lo quiero. Me lo mete en la boca, por eso. Mira, estamos parqueados en el lugar de bus. Uh-huh. Y llegó el bus. Hoy la mayoría de los madrileños y las gatos. Mira, es que mi blanquito paró en el lugar del bus. Y ahora el bus está parqueado allí. Si estábamos en Holanda, ya llamaron a la policía. Mira, el pobrecito señor tiene que cruzar allí para ir en el bus. Maravillosa colaboración llamada Cinco Sentidos, que suena así de bien, es la número uno del país. Ah, ahí está Rosana. Está bien bonito. Por razones de la que casa no de aquí. La casa de Elizabeth quedó bien bonita. Pasó mucho tiempo. Ay, nosotros traímos esa lámpara para allá. Yo quiero decir que queda perfecto con mi decoración. Que justo te queda perfecto. Sí. Y además esa pieza con ese tejo es muy del estilo, ¿no? Sí. Yo cuando entré vi una mesa que... Sí. Entonces, ¿esa era la habitación y este era el salón? Sí. No, el salón era allá. Y este es... Ah, es... La que está... Es otra habitación. Otra habitación. No es la tuya. No. Porque estoy buscando la ciudad y no la encuentro. No. Ahí está la mesa desarmada que la falta. Esta es la habitación donde yo voy a dormir. Oh. La cocina. Lo que me gusta es la mesa que tiene la silla. Sí. ¿Viniste de vacaciones? Sí. Ok.
Sí, porque mañana. Mañana sí es así, pero tú trabajas el día. Yo no estoy trabajando. Verdad. Ah, bastante. No, súper bien. Mira, estamos comiendo todo el humo. ¿Ven? You are sick. Ya está, ya conseguí. Hace rato ya. ¿Qué tenemos aquí? El pollo. ¿Qué es esto? Tenemos una... ¿Chimichurri? ¿Ese es chimichurri? Sí. ¡Uy! Sí. Para que haga un sabor. Un sabor distinto. Estamos venezolanos. Estamos venezolanizando. La que no hay... Y con cerveza, Adler Brau. ¿Tabla de cortar? ¿Ah? ¿Tabla de cortar? La tabla de cortar de 1,50 de Ideal. Que muy bonita. Sí, 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 mire. Yo esta tabla la tengo miedo con respeto. Te voy a mostrar uno que Pablo hizo. Hizo dos, uno para nosotros y uno para Jendrek. Y el de Jendrek que lo hizo... Ah, yo vi. ¿Lo viste? Sí, sí. El que le puso lo de las letras. Ajá, ajá. Pero y no llegó en la maleta de él. Se lo sacaron. Lo tengo yo ahí. Pero tengo guardado porque yo lo quiero mandar para él. Ah, lo olvidó. Ah, se lo olvidó. No. ¿Qué? No cabe en la maleta. Y como no puedes ir con. No cabe en la maleta. Es más grande que la maleta. Que y estaba todo contento porque, como a él le gusta todo de la cocina, estaba feliz con su tabla. Ah, pero. ¿No se lo puedes mandar? Sí, lo voy a mandar. Las flores del bosque. Ahí está el blanquito. Y ahí mismo está el aeropuerto. Muy mentiroso. Uy, mira, eso se llama chorizo, ¿verdad? ¿El primer día? Tiene muy buena pinta. Así que tú tienes y yo también diría afuera. ¡Oh, madre mía! ¡Qué pinta tiene eso! Que tiene buena pinta, ¿verdad? Ahí hay dos. Cinco, vamos a sacar cinco con visión. Wow, ¡qué pinta tiene eso, por favor! Estas sí. Cosas las hacen su novio. Mi macho. Oh. Es muy bueno, ¿eh? Y ahora sí huele a barbacoa. Huele a barbacoa en la casa de Elizabeth. Mira, Elizabeth tiene una mini cocina, mira. Quizás ustedes no dan cuenta, pero es una mini cocina porque si yo paro aquí... ¿Qué tal esa mi venida? Mira, es como Rosana. No, soy santa, pero yo no. Sí, está a la medida de Elizabeth. Ah, mira, estos son mis imágenes a Coruña, cuando fui a Coruña. Bueno, he ido muchas veces, pero fui a la famosa torre y dije, me voy a comprar esto. Este me lo trajo un amigo, mi amigo Eduardo, de Londres. ¿Cuál? ¿El Speaking English? No, el HP. Ah. Esta es nuestra amiga Jeremy. ¡Ay! De África, Marruecos. De África, Marruecos, bien visto.
Este sí es del Speak English, oh. Mi amigo Speak English, cuando fue a Hamburgo, Alemania, uh-huh. Luego fue a Estocolmo y también. Oh, pero Speak English viaja mucho. Esto, una amiga en Villajoyosa que me lo trajo de Manchester con mi nombre. Y yo, que fui a Elche. Sí, fuimos, porque yo tengo la misma. Ah, sí, fui. Juntas fuimos. Y aquí va una guajira que le voy a regalar yo. Ajá. Que no la he traído hoy, pero le voy a regalar una guajira de su ciudad. ¡Oh, de Maracaibo! Ah, iba a poner algo. Ah, el refresco. Lo que ofrezco. No, tengo este. ¿Tú crees que le vamos a cortar? Saque, por favor, en aceite. ¿Aceite? Sí, aceite de oliva. Okay. Para que no quede tan seca la carne. Este es green cola. Nunca he probado esto. No sé ni cómo sabrá. Pero... El chef dejó quemar la barbacoa. Sí, ese está bien. No mira. Baby, ese está bien. Ese está bien. Sí, ya lo sé. Pero te puedes poner aquí, mi amor. Pero todavía no está hecho. Ese también creo. Dos al reencuentro. Porque desde que comimos con, ¿cómo se llama? Con Roberto. Ah, hacíamos esto. La barbacoa. La barbacoa, sí, con Roberto, hace 2 años ya. Uh-huh. Casi nada. El estreno de la casa, el reencuentro. El inicio del verano. El inicio del verano, que ya casi está. Que ganó el Barça. ¡Qué escándalo! ¡Barça! Menos es el que más pegado. No sé, la primera vez que comemos barbacoa es San Pablo también. También. Pablo, este es. Y de pase y puede pasar por ahí, pues sí. Ya salimos de Elizabeth. Y Pablo hizo, mi blanquito hizo barbacoa que quedó súper, súper bueno. Baby, quedó súper rico. Te quemaste casi toda la carne. Me quedó rico. Me quedó súper rico. Mira, ahí está el aeropuerto, ¿eh? Oh, ahí hay el Expo de Dinos.